Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas ¿Qué tal? noches. Con frío. Bien, vamos a darle oportunidad a los compañeros que vayan ingresando, ¿ok? ¿Qué tal las tormentas por ahí por su casa? Aquí ya se calmó. Sí, temprano llovió súper fuerte, pero ahorita está tranquilo aquí en Mexicanos. Ah, vaya.
Sí, igual aquí en Santa Tecla cayó algo fuerte. Nos mojamos un poquito, pero como bien dice, ya está pasando. Ya. Y hablando de ya está pasando, ya nos faltan pocos días, ¿verdad? Para terminar el módulo y necesito que nos pongamos al día con la plataforma. Ok. ¿Qué dice? Okay. No, ya con Omar no puedo ayudarle más. No sé qué problema tendrá hoy. Que no le carga, dice. Bien, unos 2 minutitos para que podamos empezar. Buenas noches. Buenas noches, Margarita, bienvenida. Gracias. Deme un segundo. Ok, vamos a ver si alguien más tuvo problemas. La computadora quedó congestionada. Ok. Bien, empecemos. Que regrese. Ok, empecemos y luego que se vayan incorporando los compañeros. Sesión 17. Como le digo, estamos a poco de terminar nuestro módulo y necesito que se pongan al día con la noticia, dice. Veamos. Nuestra agenda para el día de hoy. Saludo, bienvenida, presentación del contenido. Tomamos la asistencia como es correspondiente y desarrollamos la sesión. ¿Qué vamos a ver ahora? Vamos a ver dos temas principales: buscar información y reemplazar la información. En las partes de buscar información tenemos búsqueda rápida, opciones de búsqueda y caracteres comodín en Excel. Entonces, ¿cuál es el objetivo?
que al finalizar la sesión seamos capaces de utilizar la herramienta Buscar y Reemplazar para sustituir valores de forma masiva en grandes bases de datos. Nosotros acá de ejemplo casi siempre ocupamos bases pequeñas, pero el funcionamiento es el mismo, ¿ok? Entonces, primero, buscar información. El comando buscar es una herramienta muy poderosa que nos ayuda a encontrar texto y valores dentro de una hoja de Excel. Podemos limitar los resultados obtenidos al especificar criterios adicionales en la búsqueda. Vea en pantalla, tiene usted la opción para realizar dicha acción. Mire, tenemos buscar y seleccionar, que es unos binoculares. Imagino que ustedes ya los han visto en vivo. Y esos, los binoculares casi siempre son para hacer un acercamiento a las búsquedas. Entonces, acá, eso es lo que nos va a servir. Y esto se encuentra en la ficha inicio. Podemos limitar los resultados obtenidos al especificar los criterios adicionales. En la búsqueda rápida, dentro del cuadro de texto buscar, se especifica el texto que deseamos encontrar y le damos clic en el botón buscar siguiente. De inmediato, Excel moverá la hoja a la celda donde ha encontrado el texto específico. Acá en la pantalla está el cuadro de diálogo para la opción buscar. Entonces usted escribe ahí la palabra o el valor que andamos buscando. Ya vamos a ver qué sucede cuando hay valores repetidos. En las opciones de búsqueda, si deseamos proporcionar criterios de búsqueda adicionales, entonces debemos pulsar el botón opciones, mire acá, opciones, que este aparece cuando nosotros damos clic, aparecen todas estas opciones. Y ya vamos a ver cuáles son ellas. Observe. Buscar es donde escribimos la palabra clave. Luego dice dentro de, buscar, buscar dentro, coincidir, mayúsculas, minúsculas, coincidir con el contenido de toda la celda. Ahora, ¿cuáles son esas opciones? Dentro de, esto nos permite indicar si la búsqueda será dentro de la hoja o en el libro completo. Cuando nosotros no entramos a esa opción de forma predeterminada, Excel busca solamente en la hoja en la que estamos trabajando. Pero si nosotros le decimos que lo busque en todo el libro, en todas las hojas del libro de texto, ahí es donde lo realiza. Buscar. Podemos elegir una búsqueda por filas o columnas. Luego, buscar dentro de. Seleccionamos si deseamos buscar en las fórmulas de cada celda o en sus valores. ¿Qué es lo que debemos o qué es lo que vemos desplegado en cada celda? Las otras opciones de búsqueda son coincidir, mayúsculas y minúsculas. Esto es si nosotros necesitamos que la búsqueda sea más exacta y si yo tengo mis palabras escritas en mayúscula, pues que me la busque en mayúscula o en minúscula. Aunque lo ideal es dejarlo que lo busque ya sea en mayúsculas o minúsculas, que sea la búsqueda independiente de eso. Luego, coincidir con el contenido de toda la celda. Excel encontrará aquellas celdas que coinciden en su totalidad con el texto buscado. Cuando le decimos así, es que si en la celda yo tengo más de una palabra, quiero que me busque todo lo que está en la celda. Por eso
Por ejemplo, si tenemos nombres repetidos y lo único que cambia es el apellido dentro de la misma celda, podemos hacer esa condicionante que busque la palabra o todo el contenido exacto. Luego, tenemos lo que mencionaba, los caracteres comodín. Estos se pueden utilizar en la búsqueda, por ejemplo, el signo de interrogación, el de cierre, es para indicar un solo carácter desconocido. Por ejemplo, al especificar el término de búsqueda, vea en la pantalla, tengo GR, dólar, CIA, se encontrarán las palabras Gracia y Grecia. O sea que como yo no conozco o desconozco la tercera letra, Excel me va a buscar todas aquellas posibles coincidencias, aunque no sea la misma palabra, ¿verdad? Luego, otro comodín es el asterisco y este es para indicar varios caracteres desconocidos. O sea que le podemos poner la primera letra, las primeras dos letras, las primeras tres letras. Y Excel va a hacer la búsqueda de lo más cercano posible. Luego vamos a ver las opciones de buscar y reemplazar. Acá es cuando nosotros, aparte de realizar la búsqueda, queremos hacer cambios en el texto. Que, por ejemplo, creo que ya lo ocupamos cuando cambiamos alguna fecha, que no era en junio, sino que era julio, o no era 2022, era 2023, etc. Entonces, primero pongo qué es lo que quiero yo buscar acá, y luego le digo con qué lo quiero reemplazar. Dentro de las búsquedas también puedo Buenas buscar. noches. Buenas noches, Benjamín, bienvenido. ¿Me logro Dentro, ver? sí, ahí lo veo. Lo Es veo solamente como que que se estoy. bañó. Sí, es que me mojé. Está lloviendo. Solamente que estoy ahorita desde el teléfono. Cuando termine de reiniciar mi computadora, me conecto para la práctica. Va, está bien, no se preocupe. Sí. Ahí estamos. Ya voy a pasar a asistencia, oye. Entonces, decía que acá en buscar podemos buscar también celdas que cumplan ciertos formatos. Por ejemplo, si tengo texto en color rojo, si tengo texto en negrita, usted puede irle dando las condiciones. Y de igual, al momento de reemplazarlo, usted le puede poner, si quiere, algún formato diferente. ¿Okay? Ojo, este no es formato condicional. Este solo es formato. Y es en la parte de búsqueda. Entonces, mientras usted me va descargando el archivo, voy a pasar mi asistencia. ¿Ok? Recuerde activar la camarita glúfica. ¿Quiénes se acuerdan de la camarita glúfica? Nadie. No me hagan tan vieja, ve. Dice que algunos sí se acuerdan. Está bien, pues no. Solo yo. Ok, vamos a ver. Gloria Elizabeth, ya no más, ¿verdad? Milton Omar. No, y no se ha conectado, quizás por las lluvias. María Daisy. Buenas noches, presidente. Buenas noches, gracias. Ok, Jasmine. Miguel Alexander. Presente, buenas noches. Buenas noches, gracias. Margarita Guadalupe. Buenas noches, presidente. Buenas noches, gracias. Evelyn Beatriz. Evelyn, no. Adán.
Buenas noches. Buenas noches, Melvin Campos. Presente. Listo. Jasmine Abigail. Presente. Bueno, ya les voy a contar qué es eso de la camarita glúfica. Alba Carlene. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Jamie Edith. Jamie, ¿no? Benjamin Giovanni. Buenas noches. Buenas noches. Emiliana Marcela. No. Uy, se me oye como que soy robot. Axel Javier. No. Gabriela Soliet. Bueno, y Gabriela. Ya tiene 3 días que no se conecta. Yo creo que hoy, no, hoy se fue de la oficina porque estaba, se sentía mal. Entonces puede ser que aún esté así. Muy probable, sí. Pero bueno, vamos a pedirles ahí que se reporten los que no se han conectado. Ya, gracias, Aira. Jacqueline Ivania. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Zaira. Presente. Listo. Marvin Erasmo. Presente. Muy bien. Rocío Elizabeth. Presente. Listo. Y Jessica Astri. No. Va. Vamos a poner ahorita en el WhatsApp. Ya puse el aviso. Muy bien. Espérenme, voy a hacer algo. Voy a quitar. Aquí estoy, ahorita comparto. Muy bien. Ya estamos, voy a quitar esto de aquí. Voy a pasarla para acá. Ok. Estamos en la hoja B de datos tipo texto. Si observamos, tenemos una pequeña lista de cliente, mes, ventas, comisión y el ingreso total. Por ejemplo, si ando buscando el mes de septiembre, vea, vamos acá, ficha inicio, buscar,
Y nuevamente clic en buscar. Cuando ya haya encontrado el comando, usted me indica. Ya lo tenemos. Muy bien. Entonces, cuando damos clic, nos permite acá hacer una búsqueda. Así es como nos carga, ¿ven? ¿Es correcto? Sí. Muy bien, entonces si yo quiero buscar septiembre, mire, voy a poner septiembre en buscar. Y para ir uno a uno, yo le doy siguiente. Y entonces va a venir Excel y se va a empezar a mover por la base de datos, ubicándose en cada septiembre que encuentre. ¿Sí? Ahora bien, si yo quiero ver todas las celdas que tienen ese valor, le doy clic acá donde dice buscar todas. Y entonces observe que Excel le da un listado de todas las celdas donde se encuentra la palabra septiembre. ¿Sí? Tiene que aparecerle tres celdas con ese valor. ¿Lo tenemos? Sí. Bien, entonces usted puede venir acá y darle clic. Lo que hace Excel es crearle como pequeños vínculos que cuando usted los seleccione, mire, lo mueva. También podemos buscar, por ejemplo, el mes de julio. Julio. Le doy buscar todos y tengo también tres resultados. Estamos buscando julio. Ya estamos ahí. ¿O a alguien no le funcionó? Bien, mientras no me contesten, yo no voy a avanzar. Sí, sí las encontramos. Bueno, yo sí, sí las encontré. Sí las encontramos. Ah, ok, muy bien. Gracias. Están callados ahora. Sí, hoy no quieren hablar, ya los vi, están durmiendo. Por la lluvia, ajá. Es por la lluvia. El frillito, la lluvia. Ay, pues, no le digo que se eche una cobija porque entonces me va a terminar durmiendo, así que mejor estése con el frillito. Ahora. Regresando acá, si yo pongo, si observa, yo puse julio con todas mayúsculas.
Y en la tabla lo tengo en minúscula, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Ah, de pronto yo quisiera ver si alguno está con mayúscula para hacer la corrección. Entonces vamos a darle clic acá donde dice opciones. Y vamos a ver qué dice dentro de, aquí es donde lo quiero buscar, hoja o libro, si lo quiero buscar por filas o por columnas, si lo quiero buscar en fórmulas, valores, comentarios, que quiero buscar, y luego, mire, acá dice coincidir mayúsculas y minúsculas. Y luego coincidir con el contenido. Entonces, si nosotros le dejamos, dígame, Benjamín. Ese es como estarle aplicando filtro. Más o menos, pero no. Ah. Aquí en esta hacemos una búsqueda, pero en este caso, o sea, aquí sí me muestra todas las celdas que cumplen con la condición, pero a la hora de trabajarlo en la tabla, trabaja de forma independiente cada celda, a menos que hagamos lo que vamos a hacer ahorita, ¿ok? Bien, ¿qué vamos a hacer ahorita? Vamos a ponerle aquí, por ejemplo, que le busque coincidencia con mayúsculas y minúsculas y dele buscar todo. ¿Qué pasó? ¿Le dio o no le dio resultado? Aparece un mensaje de error que dice de que no encontró. No se puede encontrar lo que estaba buscando. Exacto. ¿Y por qué es? Ah, porque yo al momento de buscar le dije que coincidieran las mayúsculas y minúsculas. Entonces, si yo lo ando buscando en mayúscula, pero en Excel solo la primera es mayúscula, ahí sí me va a aparecer. Si yo lo pongo todo en minúscula, tampoco me va a dar respuesta. ¿Por qué? Porque le he dejado esta condición. La verdad que esta coincidir mayúsculas y minúsculas, yo se lo quito y se lo recomiendo también porque así tenemos una búsqueda aproximada, ¿ok? Y no nos da tanto problema. Ahora bien, estábamos hablando que tenemos un comodín. Imagínense que yo estoy buscando Junio o Julio. ¿Qué estaré buscando? Como no sé si es la N o la L, le pongo el signo de interrogación y le doy buscar todos. Entonces observe que nos muestra Junio y Julio. Ambas opciones. Hágalo. Voy a acercar acá para que vea cómo se escribió la búsqueda. Mira. El resultado tienen que ser estos. 3 julios y 2 junios. Así me dio. Muy bien. Okay, sí, perfecto. Entonces vemos en qué opciones se puede ocupar el comodín. Cuando no se sepa
cómo se escribe la palabra, creía yo. Esa es una opción. Doble S, no sé, qué sé yo. Exacto. Cuando está buscando algún tipo de detalle con el inicial de una letra. Sí, puede ser también. Ambos tienen razón. Nosotros tenemos que ser así, específico. Por ejemplo, ahí decíamos el signo de interrogación cuando solo una palabra, una letra, perdón, es la que no reconocemos. Pero igual, si yo busco, por ejemplo, mayo, yo puedo poner M asterisco a la par y me busca, observe, dígame por qué razón me muestra diciembre. Porque lleva una M. Exacto. Exacto. Si yo le pongo esto, le estoy diciendo que todo lo que lleva M me lo muestre, me haga el la búsqueda. Entonces, solo si yo le pongo MI, miren, ya solamente me busca Miguel. ¿Qué pasa si le ponemos Q y el asterisco? Volvemos otra vez a junio y julio. ¿Ok? Entonces, el asterisco también nos ayuda a buscar información de forma menos precisa. Si usted pone la palabra completa, es una búsqueda exacta. ¿Sí? O en el caso que tuviera toda esa información. Aquí solo podemos buscar valores exactos en nuestra base de datos cuando trabajamos con tipo número. Mire acá todos los que llevan 300 y ni tanto 300, sino que las celdas que llevan 300 son las que me va a mostrar. ¿Será que todas cumplen con lo que yo ando buscando? No. No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay otras que asigna 3. Asigna 3000. Uh-huh. O sea, la tercera es 3000. Entonces asimila que son los 3 y después de los 2 ceros. Exacto, igual la segunda que dice 12,300. Si tiene el 300, pero tiene más. Entonces, cuando yo necesito que sea el 300 así tajante, nosotros le tenemos que decir que coincida con el contenido de toda la celda. Le damos otra vez buscar y vea ahora. Solamente ahora, nos da doble, ¿verdad? De acuerdo, Marcela, gracias. Bien, ¿sí le dio así el resultado? Sí. Perfecto. Sí, perfecto. Entonces vemos en qué casos es necesario coincidir con el contenido de toda la celda. Ya vimos en qué casos coincidir mayúsculas y minúsculas. Ok. Y acá, tanto buscar filas o buscar columnas, esto no nos afecta en nada. Ok. La búsqueda siempre se realiza.
Lo que sí es que si yo le digo libro y hago buscar todo, mire, en la otra hoja tengo otros números 300. Hágalo por favor. Aquí donde dice dentro de, marque libro. Sí, aparecen los demás datos que están en la otra hoja. Ajá, nos aparecen los datos de las otras hojas. Muy bien. ¿A alguien no le funcionó? Sí, sí. Muy bien. Entonces, si yo ya no voy a hacer más búsquedas, puedo simplemente cerrar la casilla. O puedo seguir realizando las búsquedas necesarias. Ok, la vamos a dar ahorita a cerrar. Y quedémonos en esta hoja. Veamos qué tiene. Ah, tiene algunas letras en negrita. Y vamos a ver algo más. Bien, vamos acá a buscar. Y en la parte de buscar, mire, ahora póngale comentarios. Y le da siguiente. Ok, dice que no hay comentarios. Vamos a buscarlo por filas. Le vamos a quitar esta. Le vamos a dar buscar. Pero yo recuerdo que sí puse comentarios. ¿Será que no lo guardé? No, sí, ahí está. Y lo probé y todo y me funcionó. Sin formato establecido. La vamos a buscar solo en esta hoja. Pero aquí tengo el comentario. Tendría que marcármelo. Vamos a ver por qué no lo busca. ¿Qué habrá pasado? Temprano hice la búsqueda y me funcionó muy bien. Vamos a ver. Ah, aquí solo. Vamos a ver. Vamos a poner aquí mi nombre. Maura. Vamos a buscar en los comentarios. Y listo. Tengo que poner la palabra que ando buscando en el comentario. ¿Y por qué le puse Maura? Ah, porque mire. La casilla del comentario tiene mi nombre. Perdón, pequeño detalle que dejé pasar. ¿Por qué no hay problema si yo lo pongo todo en minúscula? Porque no hemos seleccionado si de mayúsculas y minúsculas, entonces toma la palabra en minúsculas o mayúsculas. Exacto, como no le hemos dicho si son mayúsculas y minúsculas, no importa cómo lo escribiéramos, Excel lo busca. Entonces, observemos que nosotros ponemos la palabra clave y luego decidimos a dónde lo queremos buscar. En este caso, marcamos comentario y aquí nos va a mostrar todas las celdas que tienen comentario. Ok.
Por ejemplo, bueno, aquí ya está, ¿verdad? Vamos a cambiar la palabra y le vamos a poner local. Local y le vamos a dar buscar todos. Pero en fórmulas. Esas son las opciones que vamos a ocupar para buscar. Ok. Ahora bien, me aparecen bastantes. Pero quiero buscar solo la que esté en negrita. Entonces vea acá al lado donde dice sin formato establecido. Vamos a darle clic ahí donde dice formato. Formato. Y acá en fuente le vamos a poner negrita. Listo. Muy bien. Entonces cuando le damos a aceptar y le damos buscar todas, mire, me muestra solo la que está en negrita. Igual si yo le cambio la palabra local y le pongo alquiler. Me aparece acá. Solo la que está en negrita. Entonces, ¿qué más puedo hacer con buscar ahorita? Solo eso. Vamos a ver qué opciones nos da en buscar y reemplazar acá. Y estamos. Por ejemplo, le vamos a decir acá que busque la palabra parking, pero recuerde que no tiene formato. Ok, borrar formato de búsqueda. Entonces yo le digo aquí buscar todas. Mire, me muestra todas aquellas que dice parking, pero entonces vengo yo y le digo no, mire, no tiene que ser parking porque es una palabra en inglés y toda nuestra base de datos está en español. Entonces, ¿qué palabra debemos tener ahí? Parqueo. Parqueo. Parqueo, muy bien. Parqueo. Entonces, venimos acá y donde dice reemplazar, le ponemos parqueo, así. Cuando ya esté, podemos ir reemplazando una por una. ¿Sí? Por ejemplo, le digo yo, reemplazar, me reemplaza el primero, luego el siguiente y así termino mañana. Entonces aquí es donde nosotros le decimos reemplazar todos. Y mire, ya está. Hemos hecho 38 reemplazos. Si usted no le dio a las dos veces que yo le di reemplazar, le puede decir y hicimos los 40 reemplazos o los 39 o los que tenga. Ok, entonces damos a aceptar y ahí si revisamos, si le doy acá en buscar, buscar todos, ya no hay ningún parking. Ok,
Pero si yo vengo y le digo, busquemos parqueo, mire, ahí sí están todos. ¿Sí? ¿Me doy a entender? Sí. Perfecto. Ahora bien, mire que los nombres que tengo acá están en minúscula y no deberían estar así, ¿o sí? No, ¿verdad? No. Los nombres no deben estar en minúscula. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a buscar el primero, Carmen, y lo voy a reemplazar por la escritura correcta. Entonces le doy reemplazar todos y me dice que hubieron 49 reemplazos. Y si yo veo mi base de datos, ya está. Entonces lo mismo voy a hacer con Pedro y con todos los demás. Complemente usted esa parte. A que los nombres queden escritos de la manera correcta. Bien, cuando haya logrado todos los reemplazos, revísela. Vea que ya estén todos en mayúscula. Si alguno no le funciona, usted me avisa.
Bien, estoy esperando que hagan los cambios, ¿verdad? Sí, listo, listo, ahorita ya está. Ok. Completos. Perfecto. Bien, revise, ¿verdad? Que en todos se haya logrado hacer el cambio. Siempre, siempre que usted realice cambio, le va a decir Excel la cantidad de cambios que realizó. Eso es que viene Excel y cuenta las celdas, cuenta los cambios cuando usted los ve. Una vez hecho los cambios y le dice otra vez buscar, en este caso, como le hemos dicho que no le hemos dicho que coincidan, nos da los resultados. Pero si yo le digo que coincidan, ya no me va a dar. ¿Por qué? Porque debe estar escrito con inicial mayúscula. Ahora bien, regresemos a la hoja anterior. Vamos a hacer otro cambio. No es cuando hacemos un reemplazo, no quiere decir que solo si una palabra voy a reemplazar, solo eso voy a escribir. No, yo puedo escribir palabras palabras compuestas, puedo poner toda una frase, puedo hacer los cambios que yo necesite. Entonces, por ejemplo, vamos a buscar y reemplazar, mire. Buscar y seleccionar, reemplazar. ¿Qué vamos a buscar? Vamos a buscar a Daniel y le vamos a poner de apellido Posada. Mire. Le vamos a quitar este cheque. Si usted quiere, puede hacer primero una búsqueda completa. Buscar a todos los Danieles y después hacer los reemplazos y listo. O puede ir haciendo reemplazo uno por uno, ¿ok? Cualquiera de las dos opciones es válida. Arregle este, por favor. Ahí estamos, mire. De Daniel pasa a Daniel Posada. Bien, ya cambiamos a Daniel. Ahora vamos a buscar a César. Y lo vamos a poner César. 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 ¿Qué apellido combina con César? Rivera. Lindres. ¿Cuál? Colindres. Ok, Colindres. Entonces, como le digo, podemos ir reemplazando. Vamos. Buscarlos todos y reemplazando uno por uno. O le damos reemplazar todos. Y listo. Colindres. ¿Y por qué me puso dos veces el nombre? Y a ustedes también se los puso dos veces. O solo mi máquina está de loca. Sí, también. Lo que cambié es la celda. Ah, yo creo que fue por los dos primeros que reemplazamos. Entonces, aquí lo que se puede hacer es
ponerlo, pero aquí sí vamos a hacer una coincidencia exacta. Voy a buscar todos y así cuando le dé reemplazar ya me queda normal, miren. ¿Sí? Cuando hizo los primeros dos reemplazos y después le dije reemplazar todos, como no había una coincidencia exacta con la celda, por eso es que me hizo y le agregó el otro. Entonces hay que estar pendientes también de esa parte. ¿Sí? ¿Pudimos hacer el cambio ahí? Sí. Perfecto. Sí, listo. Muy bien. Entonces ahora vamos con Miguel. Miguel lo vamos a cambiar con Miguel Sigüenza. No me acuerdo, no me acuerdo si lleva diéresis, es la U Sigüenza. Mejor pongámosle Miguel Alvarado. Miguel Alvarado. Miguel por Miguel Alvarado y los reemplazamos. Ahí están, 10 reemplazos. Y ahí falta Maura, a ver. Ahí está Maurita. Entonces, Maura. Maura del Sí. Tengo una duda. Dígame. Estoy tratando de hacer los cambios en esa hoja y no puedo. En la otra sí pude realizar lo de los cambios, pero en esa no puedo. Me da el mensaje de que es posible que lo que intentes cambiar se encuentre en una hoja protegida. Pero ya le había dado a habilitar. No sé si algo más lo que pueda hacer ahí. Tendría que chequear si me puede compartir su pantalla para poderle ayudar. Ahorita voy, espérame, le voy a poner, voy a cambiar la vista. Espérame. Hablando, ¿eh? Voy a quitar yo, ok. Espérame. No sé si logra visualizar bien. Dele a aceptar. Bueno. Cierre el cuadro. Ok, entonces, en la hoja anterior sí pudo hacer el cambio. Sí, en esta, en vale. El otro cuadro. Ajá, ahí sí, vale. Ok, regresemos. Hagamos el procedimiento, vamos a ver. No me acuerdo que tuviera contraseña, pero demos. Buscar, reemplazar. Y aquí está César. Y ponga ahorita, ponga mi nombre, póngale Maura. Y lo cambia por Maura del Cid. Ok, en las opciones de acá, de la izquierda, ¿cuáles tiene marcadas? ¿Dónde dice dentro? Sí. Hoja, por filas, fórmulas. Ok, está bien, entonces. Bien, dele buscar todas, quiero ver si le hace la búsqueda. Sí. Ok. Ahora probemos reemplazar. Hoy sí hizo el cambio. Ok, perfecto. Voy a tratar de hacer los demás ahorita. Vaya,
Ahorita le digo cuáles son. Voy a compartir de nuevo la pantalla. Bien, primero Daniel. Es Daniel Posada. Me indica si se pudo hacer. Sí, ya la pude realizar. Ah, okay. Gracias. Okay, entonces primero era Daniel. Luego César. Por César Colindres. Me indica. Me dio de nuevo el error con eso. Quiero ver, no será el nombre que lo está escribiendo. Espérame. Pues no le pongo tilde porque ajá, no, no tiene. No lo lleva, pero, ¿qué dice el mensaje? Léamelo porque si no lo encontré. No se pudo encontrar lo que estaba buscando. Haga clic en opciones para obtener información sobre más formas de realizar búsqueda. Ok, antes de hacer el cambio, dele y aceptar, dele aceptar. Ok, en César, dele clic. Sí. Después de la R no puso espacio ni nada. ¿En reemplazar o, no, o en el primer no, nombre? En buscar, en buscar. Ajá, en buscar. Después de la R no puso ningún espacio. No. Revise. Vale, dele buscar. Solo buscar. ¿Buscar todo? Sí. Vale. Yo creo que sí. Sí, le apareció. Ajá. Ok, ahora dele reemplazar. Vale, el detalle es que primero debe hacer la búsqueda con la nueva palabra y luego reemplaza. Ok, siempre en buscar todos y luego reemplazar. Reemplazar todos. Ahora va Miguel. Miguel es Alvarado. Listo. Okay, ¿y quién le falta? Solo ellos, ¿verdad? Sí, ya están todos. Okay, entonces eso sería. Listo. Entonces, ¿qué aprendimos el día de hoy en nuestra sesión 17? ¿O ya sabía usted utilizar, buscar y reemplazar? ¿Es primera vez que lo ve o...? Cuénteme. Para mí es primera vez. Okay.
Alba, sí. ¿Verdad? Sí, muy interesante. Perfecto, perfecto. Sí, la idea es que, ¿verdad? Al pasar el tiempo, usted lo vaya aplicando en su trabajo. Y esto le va a servir mucho. Dígame, Marcela. Bueno, en mi caso, yo creo que el de reemplazar, porque el de buscar creo que ya lo hemos hecho, ¿verdad? Para querer uh-huh. buscar alguna palabra o algo. Pero el de reemplazar de una sola vez hasta más de 50 nombres está bastante efectivo. Sí, sí. Igual cuando ponemos alguna fecha, porque podemos buscar las fechas también y modificar las fechas, podemos buscar, ya vimos un número, solo hay que ser un poco más específicos para no contar con todo el amplio números que nos hace de búsqueda. También es importante definir dónde lo queremos buscar, y si usted no está segura de hacer los cambios de un solo, puede ir buscando uno a uno y hacer el reemplazo que usted considere si sea necesario. ¿Ok? No es obligación que los cambie todos de una vez, pero si usted está segura, pues cambiamos todos y listo. Si no, podemos buscar, reemplazar y así irlo haciendo uno a uno. Entonces, gracias. Uy, qué mala imagen tengo hoy. Mala, la cámara está mala. Ok. Gracias entonces nuevamente por estar esta noche fría. Descanse. Hágalo de la plataforma, por favor. Entra a la plataforma y haga lo que está pendiente. Recuerde que el jueves terminamos. Y cuando se termina, cierran la plataforma y ya no va a poder hacer cambios, ya no va a poder completar sus notas. Y eso le va a afectar. Así que, porfa, lo invito a que completemos el ejercicio y terminemos con éxito este módulo. ¿Estamos? Ok, pues pasen feliz noche. Estamos. Y nos vemos el día de mañana. Feliz noche. Buenas noches. Descansen, abríguense bien. Nos vemos mañana. Voy a finalizar para todos.